Militantes del Partido de Movimiento de Regeneración Nacional en el sur de Quintana Roo analizan la posibilidad de abandonar las filas de Morena para integrarse al Partido del Trabajo debido a la imposición de parte del delegado José Luis Pech Vargas de registrar a Maribel Villegas Ganché y registrarse como candidato a la senaduría, reduciendo así la posibilidad de aplicar la alianza a nivel nacional entre el Partido del Trabajo, Morena y el Partido de Encuentro Social. Nosotros vamos a votar y vamos a impulsar al partido que nos invite a estar dentro de sus filas. Porque son los mismos partidos, son las mismas ideologías, ¿sí? Y en este caso, nosotros como activos del partido de Morena, al cambiarnos, al irnos a otro partido, pues obviamente vamos a trabajar para ese partido. Rodolfo Domínguez Acevedo, militante de Morena, detalló que ya han recibido invitaciones del Partido del Trabajo para integrarse a esta agrupación política y abandonar a Morena, decisión que tomarán en los próximos días si no se logran los acuerdos de replicar la alianza PT, Morena y el PES antes del 20 de diciembre. Hay dos escenarios en lo que es la distribución de las candidaturas en el estado. No es, el delegado de Morena no quiere ceder ningún espacio de las candidaturas hacia los otros dos partidos que van en alianza. Esto conflictúa la situación si en determinado momento no se llega a arreglar esa situación dentro del estado. Va a haber dos escenarios. Uno, si da los espacios, entonces se fusionan PT, Morena y PES. Si no da los espacios, se irían en forma independiente con cada uno de sus candidatos, cada uno de los partidos. Señaló que a partir del 3 de enero del 2018, de manera oficial, se abren las precandidaturas para el cual, de darse la alianza entre estas tres agrupaciones políticas el día 2 de enero, se estarían presentando a los candidatos que irían a la contienda electoral y por qué partidos. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.